Pocos años antes de su muerte, Julio Cortázar emprendió junto a su esposa, Carol Dunlop, una aventura singular. Montados en una camper, decidieron visitar los campamentos de la autopista París-Marsella. Se trataba de registrar las peripecias de lo que sucedía en esos campamentos, donde la gente vivía en los populares autos casa. Tomaron notas, con la intención de que cada uno escribiera un pequeño relato y con ellos componer un libro. Al regresar de aquel viaje, Julio visitó a un médico, quien le dijo que padecía una enfermedad desconocida. Carol habló con sus amigos para informarles de la extraña enfermedad de su marido. Nadie imaginaba que ella moriría a los pocos meses y que Julio la sobreviviría solamente para terminar el libro que pensaban escribir entre los dos. Los Autonautas de la Cosmopista se publicó pocos días antes de la muerte de Julio Cortázar en un hospital de París, víctima de un mal de inmunodeficiencia que nadie supo diagnosticar.